Sí, muchísimas gracias. Así es. A la lista de muertes por cólera se siguen agregando nuevos casos. Hoy, desesperación, angustia, es lo que reina entre familiares y amigos de dos personas que fallecieron en esta ciudad con síntomas de el cólera. Se trata de Juan Concepción Liriano, de 62 años de edad, residente en el sector de Villaverde, pero está siendo velado en la Yagüita de El Ejido. También se reporta otra víctima por esta enfermedad de nombre Sergio Luciano, de 49 años, el cual falleció en el hospital Presidente Estrella Ureña de esta ciudad. Ay, Antonio, ¡ay, qué fue! 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 ¡Por Dios! Ellos dicen que fue del cólera y le dio un ataque arriba de eso y lo mató. Y descuido de la autoridad de aquí de Santiago, van a morir gente diario. El presidente se ha descuidado con Santiago, aquí hay basura por todos lados. Emigración no está haciendo nada contra los haitianos, y los haitianos que están trayendo esa enfermedad aquí y no están invirtiendo en Santiago sobre esa enfermedad que muere uno diario. Y en el hospital quieren ocultar a las personas que mueren de cólera. Pero luego lo iban a pasar a cuidados intensivos y dijeron que no podían llevarlo allá porque contaminaba por los demás pacientes y que era cólera. Y ellos me dijeron que sí. En tanto que el portavoz del Cabral Ibáez, Sergio García, mostró preocupación ante la gran cantidad de personas que han fallecido por la enfermedad. No hay una razón para que mueran personas. Si ponemos atención a esto, si buscamos ayuda a tiempo, la complicación no es mayor. Esta es una persona que nos llegó desde Villaverde, el señor José Concepción Liriano, de 62 años, y muy, muy descompensado, muy deshidratado. Los residentes de la Yagüita del Ejido llaman de las autoridades tomar mayores acciones, ya que el brote se ha propagado más en esta comunidad. Vuelvo contigo.